Miren, miren qué hermoso Fati. Hermoso, ¿no? Pesquero lo de Marcelo. Campana. Mirá qué lindo moncholo, ¿eh? Ah, no, qué pedazo de moncholazo. Bueno, ya estoy preparando para hacer el frito. Acá las bogas, cuando no se frita, estas son postas de boga. Bogas. Acá estoy limpiando las mojarras. Las bestias. Esto va a ser más un canapé más que una comida. Se me cayó una. Pero bueno. Es lo que vamos a comer hoy. Es nuestra cena. Justo estaba preparando ahí limpiando las mojarras que les mostré y me picó. Me picó esta. A ver qué traemos. Se viene la tormenta, me parece. A ver qué traemos, a ver qué traemos. No, encima acá está el tronco. Ahí viene. ¡Oh, mira! ¡La, la, la, la! ¡Uy, se! Se desenganchó, ahí está. Voló ahí. La quise levantar así y se desenganchó. Menos mal. Igual no le iba a comer a esa. Una vieja. Una mirta, nunca puede faltar la mirta. Sí, sí. A vos te quería. Claro que sí. A vos te quería. Ahí salió el patí, papá. El primero. Sí. Ahí está. Ahí se ve el paticito. Justito estábamos por empezar. Estaba por empezar a hacer el frito. Así que. Me venís de 10, amiguito. Me venís de 10. De 10. Justo estábamos por empezar a hacer el frito ya. Ya de noche, tenemos todas las luces prendidas. Así que. Muy bien, amigo, muchas gracias. Nos vas a dar de comer esta noche. Bueno, parece que viene otro. Eso es lo que tiene acá, que se hace de noche. Y cuando se hace de noche, acá el pique es a la noche acá. Todo lo que es el Paraná de Las Palmas, al menos. El pique de bagre, patito, eso. A la noche es lo lindo. Por eso siempre que vengan, tengan paciencia, duérmanse una siesta y después pesquen en la noche. Ahora está llovinando, bueno, no sé si tengo. Recién estaba picando, no sé. Encima no veo nada. No sé si viene o no viene, la verdad. No veo. Ajá. No, igual es una marieta, un amarillo. Una marieta. Una marietita. Una marieta nocturna. Ahí está, huaca, 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 huaca. Ahí está, ahí lo agarro y arranca con el huaca, 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 huaca. Ahí está, es más grande, tiene fuerza. Esta. Damos doble penita este agarro. Ahí está. Una marieta. Un armadito. Bueno, da el agua, papu. Qué bueno te voy a comer, eso feo. Ah, no sé, capaz que es rico. Capaz que es rico, pero es feo él, entonces no lo quiero comer. No me lo como por feo. Y bueno, seguimos encarnando. Yo estoy encarnando más para el patí. Yo por el patí encarno, la paso por la mitad y paso. Y enhebramos ahí, dos o tres lombrices. Para el patí, los que saben, dice que se encarna así. Yo encarno así porque me dijeron. ¿Ven? Ahí ha pasado. Y más o menos la mitad. Ahí. La última ahí. Queda ahí. Como un chorizo así. Así se encarna para el patí. O al menos así me contaron.
boga frita. Ahí tenemos más igual, ¿no? Boguita frita, bagre, patí. ¿Agarra? No, agarra para comer, hijo. Guarda la espinita, ¿eh? Ya tiene limoncito, tiene todo. Vamos a probar. Aprovecho. Les recomiendo, coman boga frita. Y ahora vamos con las mojarras. Y acá estamos testeando las mojarras. Mandar una mojarra. Ah, me la comen dedo, amigo. ¿Está buena? ¿Está rica? Espectacular. Me está clavando una boga ahí. Son galletitas, ¿eh? Oh. Bueno, gente, buen día a todos. Nos arrancamos con los mates. Estamos analizando. Va, estoy, porque me desperté yo nada más. Mati y Benja siguen durmiendo. Yo siempre soy madrugada, pero estoy viendo que tenemos un problema. Nos levantamos con un problema. Además que hay un poco de viento. Miren esto. Está todo inundado. Creció el río. Están todos los posacañas ahí, menos mal que trajimos las cañas para acá. Siempre traigan las cañas para acá. Nunca las dejen en el agua. Siempre acá. Por estas cosas. Es peligroso. Entonces, vamos a tener que hacer algo. Acá no tiene agua. Así que me voy a ir al pesquero de al lado. El que les mostré hoy más temprano. A ver cómo está allá. Porque me dijo Marcelo que acá es más bajo que allá. Allá es más alto. Entonces voy a ver cómo está el pesquero aquel. Y si veo que está mejor que acá. Si por lo menos se puede pescar. Porque así no se puede pescar como está ahí. Como está la costa así. Imposible. Si aquel no está tan alto. Nos pasamos para allá. Ya fue. Llevaremos todo para allá como podamos. O las cosas básicas que utilicemos. Pasa que acá tampoco se complica para todo se complica. Así que voy a chumir al pesquero de acá. Bueno, este está, este va. Acá está. Acá sí se puede pescar. La tierra está más firme. Porque allá es más. Acá es más alto. Me dijo Marcelo. Lo que sí hay viento, che. Ustedes van a escuchar el viento. Porque no le puse. No le puse el micrófono todavía. A la cámara. Bueno, pero acá podemos venir a pescar por lo menos. Acá está el límite. Al ras está el agua. Pero por lo menos no está tan roto como allá. Acá más maniobrable. Sí, sí, nos vamos a venir para acá. Porque ahí nos vamos a quedar. Vamos a pasar el día también hoy. Y allá no se puede. Sí, nos vamos a venir para acá. Ahora los voy a levantar a los locos aquellos. Y que me ayuden a traer las cosas para acá. Despacito, tranqui. Bueno, ya me vine para este lado. Igual me traje las cañas nomás y las lombrices como para arrancar acá a ver si podemos sacar a unos bagres.
Mati y Benja todavía están durmiendo. Así que ahí estuve acomodando un poco. En cuanto se levanten ellos ya voy a traer las cosas para acá, porque acá está mucho mejor, allá está todo inundado. Aparte acá, mucho más lugar. Pero hoy venía gente acá. Así que vamos a ver. Vamos a preguntar. A ver si nos podemos pasar para acá o no. Capaz que viene ahora temprano la gente y no voy a pasar todo para acá. Al pedo, así que. Pero bueno, mientras voy a tirar dos cañas con lombriz acá a ver qué pasa. Acá está más caminable. Tiro dos con lombriz y veo qué onda. Hermoso, Pati. Qué lindo que está. Me cambié de lugar para acá. Y al toque, ya picó acá. El lombriz. Qué hermoso. Cosas que hacen. Epa, miren qué hermoso. Colombre, recién tiré, ¿eh? Para el primero de la mañana, para arrancar la mañana. Hermoso, hermoso para ti. Justito, ¿no? Vinimos, vieja. Vinimos para este lado y nos pasamos pasando. Y justo que llegamos, estaba picando. A ver qué tenemos. Fíjate el agua, ¿eh? Oye, ¿un amarillo? Me parece que es un amarillo hermoso. Mirá qué lindo amarillo. Mirá qué lindo amarillo. Ahí vamos, oveja, ¿eh? ¿Sale? Dale. Miró. ¡No, qué pedazo amarillo! No estoy. Miren qué pedazo amarillo. ¡Qué hermoso amarillo! Miren cómo se hizo el piercing. ¡Qué hermoso amarillo! Este sí se va. Este se va para comer. Quédate quieto. Este se va para comer. Ya comí igual pescado, pero lo llevamos para acá. Qué grande, qué fuerza aquí. Tené cuidado con las chuzas. Cuando siempre agarren los amarillos, siempre que agarren los amarillos, agarren los de abajo. Los amarillos así. Y más estos que son así grandes, tienen que tener cuidado con las chuzas, porque esto te clava una chuza, más, no la contaba. Y si estás en el medio de una isla, es muy complicado, así que tienes que tener mucho cuidado con los amarillos. Yo le tengo terror le tengo a los amarillos, a los bagres en general, o las chuzas. Y estos que son grandes, cuando pegan el coletazo, tienen fuerza. Estos que son grandes tienen mucha fuerza, entonces son jodidos. No puedo sacar el anzuelo. Ahí está. Ahí está, miren. Hermoso amarillo, ¿va a arrancar la mañana, Benja? Sí. Con el patí que ya saqué yo, pero bueno, Benja recién se levanta, la cara dormida. Miren. Hermoso, ¿no? Pesquero lo de Marcelo. Campana. Paraná de Las Palmas. Se levantó un viento, pero bueno, le puso el micrófono, espero se escuche bien. Mira, buen cholo.
Mirá que lindo boncholo, papá. Boncholazo. Se lo pasó dos veces. Un pie, sí, toma, la esquiva. Se me trae un club igual. Bigotón, bigotón. ¿Salió? Mira, salió. Mira qué lindo moncholo, ¿eh? ¡Ah! Hermoso moncholo, estamos a tierra, arrancamos la mañana, pero. A pleno. ¡Ah, full! Y encima hoy ya no va a llover, a un ratito vamos a hacer el bueno. Fuego, vamos a hacer un buen guiso al disco, así que tenemos un día espectacular y largo. ¿A la conexión? Muy sacamos la vieja. No. Ahí Benja tiró la del ombrí, la del bagre amarillo. Y al toque empezó a picar esta. Ponemos la mesa. A ver. Ponemos la mesa. Ah, no. ¡Qué pedazo de moncholazo! ATR, arrancamos la mañana, ¿eh? Ahí está, papu, mirá. No. Miren, miren qué moncholo. Con coreano encima, ligado. Y banderita. ¡Qué pedazo moncholo, Mati! ¡Mati! Miren qué lindo moncholo. Miren qué panzón. Igual que yo está. Yo le tengo miedo a los bagres, loco. ¿Qué quieren que les diga? A las chuzas le tengo miedo. Y más estos grandes, que tienen mucha fuerza, hay que agarrarlo. Yo le tengo un cagazo. Capaz que alguno dice, no sé. Bueno, yo le tengo miedo a los bagres, loco. ¿Qué quieren que haga? No sé si miedo, respeto sería la palabra. Encima me acabo de dar cuenta. Acabo de dar cuenta que se me cortó una brazolada de la coreana, amigo. Pero se comió la banderita, ¿eh? Ahí está. Ahora voy a tener que cambiar la coreana porque esa ya no sirve más. ¿Ese lo vas a devolver o...? No. ¿Ah? Todo para comer. Todo vale. Para alimento. Miren qué moncholo. Qué divino moncholo. Qué bien que arrancamos la mañana, Benja. Patito, un amarillo grande y era un moncholo. Encima seguido. Mira. Y ayer comiendo las mojarretas chiquititas. Yo, meses sabía. Si hubiese arrancado. Qué hermoso, che. Pesquero lo de Marcelo. Paraná de Las Palmas. Campara. Lugarcito nuevo. Acá le dejo el teléfono de Marcelito. Para que le manden mensaje de parte mía. Para que vengan al pesquero. Un lugar genial con cabaña. Tienen todo. Hermoso. Arriba. Luego. ¿Cómo picó, ¿Cómo picó esta? Pero recién la tiré. Lo agarró en el aire, me parece, la lombriz.
La agarró en el aire literal, Está bien. Este sí viene. Ahí está. A la barranca. Está cabeceando. ¿A qué? Un amarillo. Ah, no, un bagre. Mocholito. No, porteño. Ahí está, muy lindo, moncholo, otro moncholo, este más chiquito, pero para comer fibre, para el frito. Dale Mati, metele macha, metele que está lleno de pescado. Ahí está. Otro amarillo. Otro más. Pero este no vi el pique. Vi que la caña se había ido para un costado y la levanté. Este es chiquito. No. Ahí está, amarillito. Al frito. Dale, dale. Levante venja, levante venja. Despacio. Voy a poner este lado, está el viento de este lado. Levante venja, dale. Vamos, viene despacio, despacio, tranqui, tranqui. Dale. A ver qué tiene, a ver qué saca. A ver qué saca, venja, qué saca, venja. Dale, arrímate. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, venja. A ver. ¿Qué saca? ¡Mira! ¡Esa! ¡Mira qué patí, papá! ¡Qué grande! Bueno, bueno, que no se te caiga. ¡Qué grande, venja! Muy bien, hijo. Muy bien, hermoso, hermoso para ti. Hermoso como te vas a ir frito. Hermoso. Ah, bien, mi hijo. Te felicito, papito. Hermoso. De peinarte ni hablar, ¿no? Igual chiquito, si viene es chico. Pum, picudito. Captura es captura. Un picudito, la pesca es pesca. La pesca es pesca, dijo el tipo y sacaba todo bagrecito chiquito. Se autoconformaba, ¿viste? Bueno, chabón. Este sí, este tampoco me da. Tampoco nos vamos a andar llevando todo. Este sí, a la agüita. No, así quedaba. ¿Viste cómo saltan acá adelante? Dale, Mati. Ponete de aquel lado, papi, informate. ¿Qué basura? ¿Eh? ¿Un patín? ¿Un patín? ¡Vamos con otro patín! ¡Mira tú! ¿Pero de qué sale de noche? ¡Y mirá lo de arriba! ¡Oscuro es! ¡Vamos con el patín! Están picando todo, ¿eh? Dale, dale, se patrí. Al
Ahora se levantó un viento impresionante. Vamos. Bueno. Ahí está. Pasa la otra caña. Listo, paso la otra. No, se está acomodando. Sí, mira cómo está. Acomodando. No, está en la rama esta. Está. No, la ramita esta. Ahí estamos. Dile. Lizardo. Buen provecho para todos. Mati. Y para mí. Ahora sí. Aprovecho. Benja, ¿nos vamos? Nos fuimos. Tenemos todas las cosas ya preparadas, ya nos estamos yendo. Mati, ¿nos vamos? Nos fuimos. Chau gente, gracias. Espero que les haya gustado. Chau.